Pero bueno, soy Marta Caparrós, otra vez directora de YouTube Project. Y bueno, hoy hemos organizado un webinar un poco especial. Yo no sé si habéis estado en otros, pero normalmente pues los hacemos o solemos hablar mucho sobre Sydney, sobre Melbourne, sobre Canadá, sobre Brisbane incluso, Gold Coast, pero nunca habíamos hecho uno de Adelaide. Y Adelaide al final, yo siempre lo digo, es como una de las ciudades más desconocidas de Australia, pero que a la vez, bajo mi punto de vista, y si yo ahora volviera 10 años atrás y volviera a Australia, quizás me la miraría dos veces, ¿no? Es una ciudad que tiene muchas oportunidades a nivel laboral, tiene muchas escuelas. Hoy vamos a hablar específicamente de Albright, que es una de las escuelas que más elegís en Latinoamérica. Tendremos a Natalia explicándonos un poco sobre la escuela. También tendremos a un estudiante colombiano que nos va a explicar su experiencia. Él está ahora mismo en Adelaide y está estudiando un curso en Perth. Además, como sabéis, ¿no? Y que es lo que creo que muchos de vosotros estáis aquí, a ver si ganáis una de esas tres becas con Albright que vamos a sortear. Y además, simplemente por estar aquí y por participar, sabéis que tenéis el welcome. Hola. No sé si hay alguien aquí, a lo mejor es Sandra conectándose. Como decía, simplemente por conectaros, pues si contratáis un curso con nosotros para Australia, tendréis nuestro nuevo Welcome Pack, que os voy a contar un poco de qué se trata. Es nuevo, es porque, o sea, realmente nosotros el Welcome Pack siempre lo hemos tenido, pero hasta diríamos que es como una versión pro, la versión 2022. Se trata de, pues como siempre, el colaborador, ya lo sabéis, nosotros nos diferenciamos por tener colaboradores en todos los puntos de Australia, de Canadá, Malta, Irlanda, de cualquier país, pero hoy estamos específicamente hablando de Australia. Entonces, cuando llegas a Australia, aterrizas, las primeras 24-48 horas te reúnes con el colaborador, ¿vale? Con el que ya estás en contacto antes de aterrizar en Australia, ¿vale? ¿Qué hacéis con el colaborador? Pues os ayuda pues en las primeras horas, en cualquier duda que tengáis. Vais al banco, abrís una cuenta bancaria, os ayuda, pues si vuestro inglés no es tan fluido, pues va muy bien, os lo digo. Os ayuda a comprar la tarjeta SIM, que en este caso no la vais a tener que comprar, os lo cuento, y os ayuda, pues os muestra un poco pues cómo buscar alojamiento, cuáles son las páginas más utilizadas. Os pondrán dentro de un grupo de WhatsApp en el que pues hay un montón de estudiantes y organizamos pues barbacoas, clases de yoga, excursiones, incluso viajes, ¿no? Durante el año en Australia. Entonces, bueno, es como meterse dentro de una comunidad y os ayuda pues eso, ¿no? A los primeros pasos, a conocer gente, a que no os sintáis solos, ¿vale? ¿Por qué decimos que ahora hay el pro? Pues básicamente porque hemos añadido dos cosas. Una es tarjeta SIM, es decir, en cuanto llegues te vamos a regalar la tarjeta SIM, no la vas a tener que comprar. Y dos, te vamos a poner un transporte desde el aeropuerto, ¿vale? Es decir, que hemos conseguido pues organizar que todos los estudiantes cuando lleguen a Australia pues tengan un medio para transportarse hasta su alojamiento, ¿vale? Esto es algo nuevo que lo acabamos de lanzar ahora mismo y la verdad es que creo que va a funcionar muy bien. Entonces, como os comentaba, en la siguiente charla tenéis a un estudiante desde Adelaide que os va a contar su experiencia, que es lo mejor al final, ¿no? Las experiencias live, o sea, que realmente un estudiante que esté en Adelaide os cuente cómo es Adelaide, qué posibilidades hay en la ciudad, cómo buscar alojamiento, cuánto tiempo hay desde la ciudad a la playa, y que cómo está la situación laboral, ¿no? Que al final yo creo que es algo que nos preocupa mucho a todos los estudiantes. Cuando yo también me fui a Australia, pues me preocupaba un montón, y que ahora mismo sabéis que Australia está completamente en un problema con el tema laboral porque no hay gente, ¿no? Sabéis que hace poco el Prime Minister, para incentivar que los estudiantes vengan a Australia, ha dado pues como 8 semanas en las que si llegas te van a devolver el coste del visado, y no solo eso, sino que permite que los estudiantes, en lugar de trabajar 20 horas a la semana, puedan trabajar full time,
¿vale? Que eso es algo que nunca se había visto. Bueno, sí, se vio ya antes de la pandemia, pero solo en sectores muy concretos, como por ejemplo hospitality. Ahora es en cualquier sector. Es decir, si tú te pones a trabajar en cualquier restaurante limpiando, que suelen ser los trabajos pues, en los que más trabajan los estudiantes, pues consigues, puedes estar 40 horas trabajando, ¿no? Que me parece brutal. Entonces, no sé si tengo a Sandra. Hola, no sé Marta. Si... Sandra sigue teniendo algunos problemas técnicos para conectarse. Pues la cámara. Sigue teniendo algunos problemas técnicos para conectarse, pero por aquí tenemos a Diego, que además es estudiante mío y está en Adelaide y su historia es muy bonita, así que nos puede conectar. Diego, no sé si estás por aquí, o sea, yo te veo, pero no sé. Mira, aquí está. Black Life, ¿cómo estás? Hola, Diego. Bien. Oh. Qué bien verte. ¿Cómo te ha ido? Igualmente. Pues nada, Marta, este es Diego. Está viviendo en Adelaide, vivió en el otro lado. ¿Viviste en Sydney, verdad, antes? Sí, viví en Sydney por cuatro años. Wow. Diego, encantado. Decidí hacer el cambio total. Bastante el cambio. ¿Me oyes? Súper, pues. Creo que no me oye. Hola, Marta, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Ah, vale, perfecto. Diego, ¿estás ahora en Adelaide? Sí, señora, llegué hace ya casi un mes, llegué el 7 de enero. ¿Y qué estás haciendo allí? Pues aquí estoy estudiando carpintería, pues cuando no, más que todo se viene para la zona rural, como regional, como es Adelaide, pues uno lo hace en busca de la residencia, más que otras cosas, pues, porque una ciudad grande como Melbourne o Sydney pues te brinda más oportunidades, pero en tema de residencia sí es más complejo. La cuestión de Adelaide es que te brinda la oportunidad y te abre el camino y es un poco más sencillo. Totalmente, sí. Para los que, pues, que no entiendan muy bien lo que estás diciendo, porque nosotros cuando vivimos en Australia ya interiorizamos muchísimo el tema de los visados y hablamos de los visados, pues tú que llevas tantos años en Australia sobre todo, habrás visto o intentado en las mil y una para quedarte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en sí, como hay tanta gente que quiere ir a Sydney y a Melbourne, conseguir un visado de trabajo, en este caso, como ya digo, es muy difícil, ¿no? Porque hay mucha gente. En cambio, en Adelaide, que es una ciudad la que no es elegida, ¿no? Normalmente por los estudiantes o por los expats, lo que ha hecho es un poco el gobierno decirte, oye, si estudias en Adelaide, una de las profesiones que necesitamos en la zona de South Australia, tienes un paso a conseguir un visado de trabajo, una residencia muchísimo mejor, ¿no? Carpintería entiendo que está dentro de esa lista. Entonces, cuéntame, Diego, ¿estás en TAFE, no? ¿Entiendo? No, estoy en otro college, pues por lo que no. El TAFE es un poco más alto el costo. Sí, o sea, estás haciendo un BET. Un BET, sí, señora. Entonces, ¿cuántas horas a la semana vas a clase? Son 2 días teóricos, uno práctico, del horario de 8 a 4, aunque salimos tipo 3 de la tarde, y los, uh-huh, eso es lunes y martes, y los miércoles es de 8, tú tienes la posibilidad de quedarte hasta las 4, por lo que es una parte práctica, entonces pues el profesor te da como todas las herramientas, por lo que es un taller en el cual pues tienes herramientas, madera, etcétera, etcétera, y pues gastar tu tiempo allá haciendo el ejercicio o pues mejorando habilidades si así lo necesitas. Pero pues generalmente todos salimos 1 o 2 de la tarde. ¿Y qué hacéis en el curso? ¿Qué hacéis? ¿Dime? ¿Qué hacéis en el curso? Pues en la parte teórica es como la verdad es lo más aburrido porque pues es solamente la clase y el profesor te explica y te explica y te explica y tienes que hacer los trabajos que aquí son los assessments. Y pues es como la condición por lo que si no cumples con tus assessments, pues te van a cobrar o pues te perjudica el curso o la visa. Entonces, pues uno tiene que estar haciendo, son 2 assessments por semana, hasta 1 cada día. Y la parte práctica, pues ya depende del ejercicio.
Pero la idea es llegar a construir o armar como la casa. Pues aquí más que todo la carpintería no es lo que uno conoce en Latinoamérica como el que hace los muebles o ese tipo de elementos, sino que hace el que arma las casas, el que deja todos los marcos de las casas, las bases para las casas. Aquí es más construcción. Lo de muebles se conoce más como el ebanista, pero pues es muy raro verlo porque otras marcas como IKEA pues ya ocuparon ese espacio. Oye, ¿y Diego, cuánto está el curso? ¿Cuánto dura? Sí. 2 años. 2 años. Y luego, entonces, entiendo que estás estudiando. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres esa...? Pues el objetivo es terminar los 2 años, que pues tiene sus condiciones, las cuales son cumplir todos los trabajos y cumplir alrededor de 6 meses a 8 meses trabajando, en los cuales tienes que demostrar al curso, al college, que pues que trabajaste, que aplicaste todos los conocimientos, ahí te gradúas y ahí uno pasa a una postgraduate, que son, pues, el gobierno te permite trabajar 40 horas, pero pues para cumplir con el tema de la residencia, lo que tengo entendido es que tienes que cumplir alrededor de 1 año en horas laborales, más el inglés y otros requisitos para poder aplicar a una futura residencia. O sea que tu objetivo es quedarte en Australia. Obviamente, si estás ahora haciendo esto, mínimo 2 años para acabar el curso, más la postgraduate, se te alarga, Diego, se te alarga 5 años. ¿Te ves ahí también? Sí, ¿no? Bueno, la sí, verdad es que yo creo que es que el path que tú estás, el camino, ¿no?, que tú estás tomando, creo que es algo que mucha gente quiere hacer, ¿no? O sea, no quieren venir aquí a perder el tiempo a hacer un curso cualquiera, sino quieren venir a aprender inglés y luego ver de qué forma. Hay mucha gente que se quiere volver a Colombia, a su casa, Chile, México, donde sea, pero hay mucha gente que se quiere quedar, ¿no? Que entiendo que tú llevas aquí, ¿cuántos años en Australia? Arranco mi 5º año. Cumplí 4 años en octubre del año pasado. Wow. ¿Y dónde has estado viviendo mayormente? En Sydney. En Sydney. ¿Y ves muchas? Cuéntame un poco así en general, tampoco muy específico, pero ¿qué tiene Adelaide? ¿Te gusta? ¿Crees que hay mucha diferencia? Obviamente. ¿Pero cómo lo ves? Sí, o sea, la parte territorial es la... Sí, o sea, lo grande que es Sydney con lo que es Adelaide, Sydney es un monstruo a comparación de Adelaide. Porque uno anda a Sydney y uno nunca termina de andarlo, porque es de extremo a extremo y te puedes tardar 3 horas. Aquí la diferencia de Adelaide es la ciudad de los 20 a 30 minutos, todo queda 20 minutos en bus o en carro. Entonces, he conocido varias partes, pero pues todo es rápido. Yo ahorita estoy viviendo en el centro y la playa está a 20 minutos, tiene los supermercados, vas caminando, si tienes centros comerciales son pequeños, pero pues ahí por todo lado puedes encontrar a 10, 15 minutos, 5 minutos, muy cerca, la verdad. Ya. Y una pregunta, ¿te puedo preguntar el coste de menos ahí? ¿Qué te cuesta por semana? Pues cuando yo llegué, la verdad, las fronteras entre los estados estaban habilitando y muchas personas empezaron a llegar a él, muchas, muchas. Cuando hacían las inspecciones de las casas, eran filas de 15, 20 personas. Y yo, esto es muy complicado. Primero, porque vengo sin una referencia laboral de la ciudad. Segundo, pues no tengo ingresos porque mientras uno se muda, pues a menos de que esté trabajando remoto y una empresa pues esté como costeando ese trabajo, pues bien, pero pues en el momento es complicado. Y pues cuando estás reuniendo documentos, es un poco complejo porque tú compites con personas que demuestran la residencia australiana o el pasaporte, y pues eso es más de peso que tener uno un carnet de estudiante. Claro. Entonces, ya tenemos aquí a Sandra, chicos. Hola, no había querido interrumpirlos, qué pena, no. O sea, yo tuve problemas técnicos todo el tiempo, por eso empezamos tarde. Les pido mil disculpas, pero bueno, me alegra que teníamos a Marta como anfitriona también para la primera y ella lo hizo perfecto, así que mil gracias. Y Diego, bueno, a ti también muchas gracias por conectarte. Con gusto. No sé si quieres que yo te haga algunas preguntas y empezamos desde ahí. Y Marta,
¿Quieres cerrar con algo? Que cuéntanos un poquito, sobre todo los beneficios que tenemos en este webinar antes de irte. He estado comentando, pero ya tendrá pues tu nuevo welcome pack que explica exactamente de qué se trata y obviamente que tenemos 3 becas. Creo que los que aquí conectadas están esperando. Nos preguntan, hay varias preguntas que no he podido leer porque la verdad que la historia de Diego me parece súper interesante y no he ido a resolver dudas, pero te dejo a ti que tomes el timón del webinar y así yo, pues ahora mismo me voy a visitar otro forum y he quedado con el director, así que os mandaré fotos. Perfecto, pues veremos las fotos en Instagram. Un abrazo y gracias. Chao. Sandra, te dejo como host de dueña del webinar. Mil gracias a todos por la paciencia y por la espera. Gracias de nuevo, Diego. Y aquí estoy si necesitamos algún problema técnico. Perfecto. Bueno, Diego, pues mucho gusto. Yo me presento contigo. Yo soy la host del evento y voy ahora a empezar a dirigir un poco el final de tu charla. La idea es que cierres un poco contando o dándonos un poco los tips que para ti han sido importantes y la razón por la que decidiste cambiarte de ciudad. Al final es una ciudad que no es muy conocida, no es, digamos, de las más populares en Australia, no suele ser la primera opción para estudiantes, pero sí tiene beneficios. Uy, Sandra, se te ha puesto en... Se te fue el audio. Hola, perdón, ahora sí me escuchas. Sí. Perdón, es que mi computador está teniendo problemas, lo siento. Que nos cuentes un poco esa razón que te hizo mudarte a Adelaide y por qué tú recomendarías esta ciudad como destino para los estudiantes que están pensando en Australia. Bueno, pues básicamente, como decía anteriormente, cuando uno se mueve a una regional como Adelaide, uno piensa más en temas de residencia. El consejo que yo doy, pues, después de casi 5 años acá es, muchas agencias a ti te pueden brindar un curso de inglés y vas a encontrar miles de agencias alrededor del mundo. Y todas te van a ofrecer precios y si te dicen qué agencia te está brindando un precio, nosotros te lo igualamos o te lo bajamos, te damos un cuaderno más, un efero más. Pero cuando uno toma la decisión es pensar un poquito más allá y decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Si es el curso de inglés, pero voy a aplicar a una residencia. No sé si están mis planes, pero pues, ¿por qué no hacer el camino? Entonces, esta es una ciudad que te brinda la posibilidad de estudiar inglés, de trabajar, porque hay mucho trabajo. En el momento no me encuentro trabajando por temas de horario, porque pues, cuando la idea es buscar algo en carpintería, es de una vez lo que estoy haciendo. Pero pues yo llego y no, es que estudio 3 días a la semana, de 8 a 4, pues a las empresas, pues no les llame mucho la atención. Pero hay muchísimo trabajo, si uno puede... O sea, como decimos en Colombia, si se engancha con la empresa que es, hay mucho para hacer acá en Australia porque hay muy, muy poco personal. Entonces, el consejo que yo sí daría, si toman la decisión o sea, el hecho de venir a Australia son muchas las razones. Pues que vengas a hacer plata, porque pues, al igual uno trabaja y uno hace mucho dinero si uno se pone la tarea de hacer eso. O si uno quiere la residencia, pues ¿por qué no buscar las zonas regionales que te brindan esa posibilidad? Y yo llevo 5 años y pues me devuelvo un poco atrás y digo, si hubiera pensado en Adelaide o en otra regional, yo ya estuviera aplicando o ya me hubieran dado la residencia en estos 5 años. Pero pues uno piensa, no, en un curso económico, entonces uno tiene más tiempo para trabajar, pero lo que realmente uno está haciendo es perdiendo el tiempo. Ok, o sea, cuando la persona, mejor dicho, quienes quieren migrar, sin duda una ciudad regional como Adelaide es la mejor opción. Creo que igual eso también, ya cuando tengan su asesoría con su listener o su agente, pues van a tener la posibilidad de contarle cuáles son sus expectativas, cuáles son sus objetivos y trataremos de guiarlos hacia esas ciudades que efectivamente como Adelaide pues les brinden mayores oportunidades a largo plazo para migrar de manera permanente. Entonces... pues, Diego, mil gracias por compartir tu experiencia, por estar en este webinar con nosotros y, bueno, las mejores de las suertes ahora que vas a estar ya en ese objetivo que tienes de quedarte, que te salga todo muy bien, que te salga rápido y, bueno, estaremos. Muchas gracias.
Igualmente, pues a las personas que decían pues venir aquí a Adelaide, pues, si uno puede dar la mano, pues mucho gusto. Si ustedes desean, pueden dar mi contacto y pues desde la recogida al aeropuerto, lo que sea, con mucho gusto. Perfecto. Pues así será, Diego. Que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, que pases buena noche. Hasta luego. Bueno, y ahora tenemos nuestra siguiente charla con Natalia Sanz, que es representante de Albright, uno de los colegios que más recomendamos en YouTube Project por las características que ya vamos a contar de una manera mucho más detallada. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Aparecí. Hola. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, bueno, perdónanos el retraso. Tuvimos problemas técnicos, pero bueno, aquí ya estamos. Bienvenida. Gracias, como siempre, por participar de estos eventos y por contarnos un poco más en detalle sobre Albright. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado sobre este colegio. Es un grupo educativo bastante grande, no solamente está en Adelaide. Así que, pues, en todas las ciudades siempre lo recomendamos. Y bueno, tenemos las tres becas que vamos a otorgar en este webinar con Albright justamente. Así que, pues, Natalia, cuéntanos un poco sobre las características más sobresalientes de Albright en términos académicos, en términos de horario, las diferentes sedes que tiene, para que quienes no conocen el colegio, pues, entren un poco en contexto de lo que estamos hablando. Sí, gracias, Sandra, y gracias a YouTube Project por invitarme a este webinar. Bueno, pues mi nombre es Natalia, trabajo en Albright desde hace unos 3 años más o menos y como decía Sandra, somos un grupo educativo relativamente joven. Llevamos ya 6 años en Australia, empezamos con Melbourne y poco a poco hemos ido abriendo el resto de campus en Australia, que ahora mismo se resume en Melbourne, Adelaide, Brisbane, Sydney y estamos abriendo un quinto destino que todavía no puedo decir, pero que a mitad del 2022 será oficial. Que vamos creciendo y desde luego que no es para menos después de los 2 años que hemos tenido interrumpidos todas las escuelas y todos los estudiantes que quieren venir aquí a Australia a estudiar. Pues contaros un poco sobre Adelaide así de manera como muy superficial, como muy rápidamente, pues nosotros somos una escuela ELICOS y somos también una escuela vocational, es decir, de formación profesional en Australia. Nosotros tenemos en ELICOS, que es inglés, diferentes cursos para los estudiantes dependiendo del nivel de inglés que tenga y dependiendo también del motivo por el cual necesiten estudiar inglés. Para su carrera, por motivos personales, para presentarse a un trabajo en concreto, para poder acceder a ciertas cualificaciones académicas de alto grado, como por ejemplo la universidad, tenemos diferentes programas que se adaptan realmente a las circunstancias de cada estudiante. De manera así muy rápida y concreta es General English con todos los niveles, desde el beginner, que es digamos que los estudiantes que saben poco o nada sobre la lengua inglesa, hasta el nivel advanced. Eso es General English. Luego tenemos IELTS, que es un preparatorio de examen oficial, PTE, que es otro preparatorio de examen oficial, de esos que en muchos trabajos o en ciertas universidades te piden un certificado con tu nota, pues eso exactamente es IELTS y PTE, que lo puedes certificar a través de un grupo de exámenes. Y Albright te prepara para ello. Y luego tenemos English for Academic Purposes, que eso es un curso de inglés de 12 semanas un poquito más orientado a aquellas personas, a aquellos estudiantes que necesiten un nivel muy concreto de inglés o un temario muy concreto de inglés para poder desarrollar skills, habilidades, para ingresar en universidades, estudiar carreras, estudiar masters, o estudiar incluso otras formaciones profesionales. Te da un poquito como esas habilidades para poder hablar, para poder escribir, para afinar tu oído, etcétera, etcétera, ¿no?
Todos estos cursos en estos momentos los estamos ofreciendo en la mañana y en la noche en todos los campuses. Eso es muy importante de resaltar. Y es importante también de resaltar que uno de los, digamos que, puntos fuertes de Albright es la flexibilidad. La flexibilidad es porque a nosotros no, cuando enviáis esa petición de me quiero matricular en Albright a YouTube Project, vosotros en ese momento no necesitáis elegir el timetable en absoluto, no necesitáis elegir el horario lo elegiréis cuando lleguéis a Australia, porque mantenemos los mismos precios, tanto si estudiáis en la mañana como en la noche, con lo cual ahora mismo no tienes por qué elegir en qué horario vas a estudiar. Cuando llegues, ya no lo dirás, en lo que se llama el Orientation Day, que es donde se dan toda la información sobre la escuela, sobre el curso que vas a estudiar, harás un examen de nivel para saber en qué clase te ha tocado, etc. Una de las cosas importantes también sobre ese horario, que me gusta siempre explicaros, es que ese horario lo podéis cambiar en cualquier momento. En cualquier momento que finalicéis la semana, no podéis cambiar a mitad de semana, que algunos estudiantes a veces empiezan un lunes o un martes y me dicen, me quiero cambiar. Y digo, no, eso no es posible, porque volvemos locos a los profesores y luego nos vienen a nosotros todos enfadados. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues cada vez que acabéis la semana, imaginaos que os ha salido un trabajo. Eso es bastante común en Australia, ¿vale? Esas situaciones personales que van cambiando continuamente. Bueno, pues vosotros venís a recepción, completáis un formulario, ese formulario elegís el timetable horario nuevo que queréis y la semana siguiente ya podéis empezar en ese horario nuevo. Sí, se aprueba, que normalmente se aprueba. ¿Que hay algún problema porque la clase está a tope de números y no lo podemos aprobar? Os ofreceremos para la siguiente semana disponible, por decirlo así, pero después de 3 años en Albright, más o menos os digo que se suele aprobar normalmente. Si lo sabéis con más antelación, pues mejor. Vale. Eso por un lado de los cursos de inglés. Luego tenemos cursos vocacionales, a los cuales muchos estudiantes optan después de cursar ese inglés. Natalia, perdón que yo te interrumpa en este momento, sí, pero es para no perder el hilo de la flexibilidad que estamos hablando. Y es que también es importante que estamos hablando hoy de Albright por todos los beneficios que nos ofrece esta ciudad, sobre todo para las personas que tienen un propósito migratorio, pero sí, también es importante que los estudiantes sepan que si van a tomar un curso de 6 meses, esta flexibilidad también les permite hacer 3 meses en Melbourne o en Sydney o en Brisbane y 3 meses en Adelaide. O sea, sí, pueden tomar las clases en diferentes campus. La idea es que no se cambien cada mes de un campus a otro, por supuesto, sí, pero pueden hacer un nivel completo en una ciudad y otro nivel en otra ciudad y así tener la experiencia de vivir en una ciudad más grande, porque muchas veces, y lo digo por mis estudiantes, los estudiantes quieren vivir en una ciudad grande, cosmopolita, multicultural, con muchos eventos y un poco más movida para empezar su experiencia en Australia y luego pues ya mudarse a una ciudad más tranquila como Adelaide. Entonces, esa flexibilidad también va en cuanto a los campus y creo que eso es súper importante. No porque lleguen a Melbourne o no porque lleguen a Adelaide, se tienen que quedar ahí. Si ustedes quieren, se pueden ir moviendo de campus. Y un poquito también por lo mismo, totalmente de acuerdo, Sandra. Un poquito también por lo mismo, otra vez, ¿vale? Que es uno de los puntos fuertes de Albright, la flexibilidad. ¿Por qué? Porque en todos los campuses también mantenemos los mismos precios. Entonces, no hay ningún dolor de cabeza con respecto a moverse. No hay ningún dolor de cabeza ni a nivel académico, porque tu expediente fácilmente se traspasa de un campus a otro. En cuestión de precios, da igual que, aunque hayas pagado todo el curso, que es lo normal, no pasa absolutamente nada. Todo eso también se te traspasa al siguiente campus. No hay ningún problema con que vas a tener que pagar una diferencia o vas a tener que perder dinero porque este campus que has pagado es más costoso. En ese aspecto no hay ningún problema y, de hecho, todo está diseñado para precisamente hacerlo así, para una cierta movilidad del estudiante, una cierta flexibilidad también, y que los estudiantes puedan moverse 3 meses aquí, 3 meses allá y 3 meses al otro lado. Y a eso también engloba los cursos vocacionales. Todos los cursos vocacionales que están del ramo de business, digamos, todos ellos pasa un poquito también lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, si tú quieres a mitad de curso cambiar a otro campus de Albright, puedes.
puedes hacerlo. ¿Por qué? Pues de nuevo, otra vez por lo mismo, porque ofrecemos esa flexibilidad a los estudiantes, porque por algo estamos en 4 ciudades y próximamente en 5, y porque creo que realmente es un poco como uno de los grandes motivos por los que los estudiantes también vienen a Australia, ¿no? Para conocer Australia y para estudiar mientras están conociendo Australia. Nosotros los cursos vocacionales que tenemos, como decía, están basados en business y son muy populares para los estudiantes que terminan inglés o incluso para los estudiantes que, aunque tengan ya una formación fuerte, quieren estudiar, quieren enfrentarse a ese reto de estudiar en la lengua inglesa una formación profesional con un diploma en business o marketing o liderazgo o un posgrado. Incluso también tenemos posgrados en dirección y liderazgo, en management and leadership and management, o también tenemos uno de nuestros cursos así un poco estrella, por decirlo de alguna manera, porque no lo tienen demasiados proveedores, demasiados grupos de educación, son nuestros cursos de NATI, que son el diploma en interpretación y el diploma en traducción para españoles, y también lo tenemos para portugueses, pero en este caso me voy a focalizar con el de españoles. Ese curso está también en Adelaide. Por cierto, yo soy gran defensora de Adelaide, que no lo nombré. Me encanta Adelaide, pasé 3 semanas en diciembre y estoy enamorada de esa ciudad que está cada vez más cambiante y más creciendo. Pero a lo que voy, esos cursos de Diploma in Interpreting y Advanced Diploma in Translating, que también están en Adelaide, una vez que los cursas, puedes presentarte el examen para ser intérprete o traductor oficial de NATI, ¿vale? Que es el Colegio de Traductores y de Intérpretes en Australia, ¿vale? Solo vas a poder trabajar para Australia, también te lo digo, ¿eh? Pero puedes trabajar para Australia desde muchos puntos de diferentes sitios, porque a Australia viene mucha gente que necesita traducciones de diferentes puntos del globo. Entonces, y otro de los grandes beneficios de estas cualificaciones que nos encanta es que si superas el examen de NATI, que no es fácil, pero se puede, si superas ese examen te dan 5 puntos extra para tu skill assessment, que lo vas a necesitar para la residencia. Vale, entonces tiene muchísimos atractivos. Tenemos un precio bastante bueno, como si lo comparas con las universidades, por supuesto. Necesitas un buen nivel de inglés, pero para eso te ofrecemos también una buena escuela de inglés y por eso tenemos los profesores que tenemos. Y la verdad, todo esto combinado hace que los estudiantes dentro de Albright, con las ciudades, con las cualificaciones que ofrecemos, con los cursos de inglés, sea muy amplio. Me gustaría también destacar, Sandra, que para dar confianza a los estudiantes que quieren venir a estudiar inglés, nosotros recientemente, hace poquitos meses, centramos mucho la atención en el 2021 en mejorar la calidad de nuestros cursos de inglés. Y para ello nos lanzamos a una auditoría para poder tener la acreditación de NIAS. NIAS es una organización en Australia que controla la calidad de los colegios de inglés, ¿vale? En muchísimas áreas. Y si cumples todos sus estándares, que no son precisamente bajitos, si cumples todos sus estándares, te dan esa acreditación. Entonces, si os vais a nuestra website, veréis que somos acreditados de NIAS. Eso es una de las mayores garantías que puedes tener ahora mismo en Australia a la hora de también elegir un colegio, ¿no? Que estén acreditados por organizaciones y que pasen por auditorías y que pasen por este tipo de controles de calidad, por decirlo así, que certifican un poco, ¿vale?, lo que estos colegios están ofreciendo. Y básicamente eso es en lo que hemos focalizado en los tiempos de COVID, para poder recibiros a todos próximamente. Bueno, pues eso me alegra mucho, porque sí, tenemos bastantes estudiantes y bueno, ya ustedes, pues los espectadores podrán conocer un poco más cuando lleguen y ver que en verdad estamos hablando de un muy buen colegio, pero esta flexibilidad es importante que la tengan en cuenta a la hora de tomar la decisión de elegir un colegio, una ciudad, y cómo pueden ustedes, digamos que prever que las cosas pueden cambiar en Australia, porque eso pasa mucho, o sea, las personas se cambian de horario, pero se cambian de ciudad, entonces esto los va a ayudar muchísimo. Y bueno, ahora Natalia, yo sé que tú vives en Melbourne, pero
bueno, aunque ahora estás en España, pero cuéntanos un poquito sobre Adelaide, porque tú conoces a los estudiantes, conoces un poco de primera mano esas experiencias que ellos tienen en Adelaide, y sí me gustaría saber desde tu perspectiva como colegio, ¿cuál crees que es esa ventaja o cuáles son las características que resaltas de Adelaide como destino? Uf, pues empiezo, no paro. A ver, bueno, yo conocí a Adelaide hace unos años en visitas, también por tema de trabajo, también por tema de placer, he estado un par de veces y tal. Y antes del COVID estuve una vez y el año pasado, en diciembre, como digo, estuve 3 semanas. Y estas 3 últimas semanas me quedé bastante sorprendida sobre la ciudad, porque digamos que también la descubrí un poquito más, ¿no? El motivo, por cierto, por el cual estuve 3 semanas en Adelaide es porque hemos cogido un nivel más en el edificio donde estamos, que es lo más céntrico que hay en King's Williams, es la calle más céntrica, tienes todo completamente al lado y hemos cogido un nivel completo para dedicarlo solamente a Helicos, para dedicarlo solamente a los cursos de inglés. Lo hemos derribado todo y lo hemos levantado otra vez nuevo. Así que los estudiantes de Adelaide que me vengan a Adelaide estrenan campus. Simplemente que quería dejar constancia. Entonces estuve allí 3 semanitas y me sorprendió bastante la ciudad, porque la ciudad está cobrando muchísima vida. Es una ciudad muy, muy, muy popular. Es verdad que, bueno, que es una ciudad más pequeña de lo que es Melbourne, de lo que es Sydney, pero bueno, no deja de tener casi 1 millón de habitantes, que es una cifra que tampoco te vas a aburrir, tampoco vas que vayas a estar viviendo en una ciudad pueblo, ni muchísimo menos, pero también recordemos que South Australia es el estado de los festivales. Cuidado, eso es bastante importante también a tener en cuenta, o sea que hay muchísima cultura. Hay muchísimas exhibiciones, galerías y los bares, los restaurantes cada vez son más los que abren, los que innovan, los que están atrayendo a todo el mundo hacia el centro de la ciudad, que es una maravilla porque además está rodeada de parques, literalmente, está totalmente encerrada en parques y el clima es bueno, a mí me parece relativamente bueno, me parece bastante más bueno, sobre todo porque vengo de Melbourne, supongo, y el clima de Melbourne es un poquito más traicionero, por llamarlo de alguna manera. Las playas están a 20-25 minutos y, como decía antes nuestro compañero que vive allí, nuestro amigo que vive allí, es una ciudad que tiene muchísimo trabajo en estos momentos y que los estudiantes y no estudiantes. Voy a hablar un poquito de todo lo que yo conozco allí y de todo lo que estoy yo investigando sobre Adelaide. Estudiantes y no estudiantes, yo no conozco a nadie que no le haya gustado Adelaide, sinceramente. Que ya depende de tu personalidad, necesitas más movimiento, menos movimiento, más gente, menos gente. Eso ya es otra, eso obviamente ya es algo bastante más personal, pero yo no conozco a nadie que no le haya gustado Adelaide. Tiene muchos edificios coloniales, tiene muchísimos, como digo, tiene muchísimas terrazas, tiene muchísimas azoteas con bares, las playas son muy bonitas, las aguas son más cálidas que en Melbourne, de nuevo, que allí para meterse en el agua a veces tienes que tener valor. Y bueno, ofrece pues lo que supongo yo que Melbourne ofrecía quizás hace 20 o 30 años. Mucha gente dice que Adelaide es la próxima Melbourne, porque tiene muchísimas similitudes, porque está creciendo muy rápido y porque realmente tiene algo que la diferencia del resto de las ciudades del norte o con Sydney o del oeste de Australia. Yo creo que Adelaide es una ciudad muy a tener en cuenta, pero como insisto, nosotros en ese aspecto intentamos trabajar el que no haya ningún tipo de estrés sobre los estudiantes en tomar decisiones, y por ese motivo lo peor que te puede pasar si vienes a Adelaide y no te gusta, cosa que me extrañaría mucho, pero lo peor que te puede pasar es que te quieras cambiar de ciudad. Aquí es relativamente fácil en Australia lo de cambiarse de ciudad, no hay que ser perezoso en absoluto, hay que serlo. Y bueno, trasladar tu expediente a otro colegio con nosotros y empezar en otra ciudad
pues a ver si te gusta más realmente. Pero ya te digo, Sandra, que dudo mucho que haya ningún estudiante que no le guste Adelaide, sobre todo si se quiere quedar en Australia, porque South Australia cuida mucho de los estudiantes internacionales. Creo que ese ha sido el highlight de estas dos charlas que hemos tenido, y es el tema de si te quieres quedar a largo plazo, pues busca desde un principio cosechar esto y encontrar una ciudad regional como Adelaide, pues sin duda va a ser una buena decisión. Ahora, si no te quieres quedar de manera permanente, pero también estás buscando una ciudad con un costo de vida mucho más cómodo, pero te gusta el ambiente bohemio y artístico que tiene Melbourne, pues Adelaide también es una excelente opción, porque claro, todos los estudiantes tenemos que viajar con una bolsa de viaje para los primeros 2 meses aproximadamente, mientras uno se organiza, encuentra empleo y demás. Entonces, una ciudad con un costo de vida más bajo, pues nos va a permitir que esa bolsa de viaje que llevamos, pues rinda un poco más y estés más tranquilo, sobre todo con los gastos de esas semanas en las que no vas a tener empleo, o sea, no vas a estar recibiendo un ingreso inmediatamente. Entonces, creo que esas características que van más allá, dime. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Sí, esas características, no solamente si te quieres quedar a largo plazo, también Adelaide tiene unas características para cualquier estudiante muy positivas en cuanto a lo que les decía del costo de vida. El clima me parece mejor que el de Melbourne también, aunque a mí me encanta Melbourne, porque siento que también el cambio de las estaciones o que estén más marcadas, pues también tiene su encanto. Entonces, lo que yo digo, no hay ciudad buena o ciudad mala, simplemente hay una ciudad para cada persona, y de eso se trata un poco. Acá este webinar es, conozcamos qué es Adelaide, por qué elegir Adelaide, pero no que Adelaide sea mejor o peor que otras ciudades, en ningún momento, simplemente qué características tiene que a mí me gustan y que de pronto me pueden brindar esa experiencia que yo quiero tener durante mi estadía en Australia. Me quiero quedar, perfecto, pues mucho mejor. Si no me quiero quedar, igual vas a vivir una experiencia increíble. Ese es asegurado totalmente. Es decir, Adelaide no te va a defraudar, no es un pueblo pequeño, tienes todo lo que necesitas allí, es preciosa, los alrededores son increíbles, es decir, no te va a decepcionar. Que lo tuyo es otra cosa, como tú dices, puede ser porque cada ciudad tiene su personalidad, y estoy completamente de acuerdo contigo en eso. ¿Vale? Pero no te va a decepcionar, aunque no quieras estar en Australia por el resto de tus días, aunque no quieras nada de residencia, es una ciudad es una ciudad genial para vivir esta experiencia. Total, y la arquitectura también se parece mucho a Melbourne, es un poco más europea. Para mí tiene una ventaja enorme, y esto yo lo mencioné en el último live que hicimos con uno de nuestros colaboradores en Adelaide, y es la cercanía en las distancias para ir de un lugar a otro. Es decir, no vas a tardar más de 20 o máximo 30 minutos en ir de un lugar a otro, y eso cambia radicalmente la experiencia que tienes con la ciudad y tu calidad de vida, porque puedes moverte muy fácil, puedes llegar al colegio, puedes llegar a tu trabajo, puedes llegar a tu casa sin ningún problema, sin tener un estrés como el que podemos tener en una ciudad grande, principalmente nosotros o yo, que vivo en Colombia, en Bogotá particularmente, donde si estás estrés del día a día, de las distancias largas, del transporte público, esto es algo que cambia radicalmente en ciudades como Adelaide. En general, en Australia el transporte público pues es muy eficiente, de hecho Melbourne pues tiene uno de los mejores sistemas de transporte público, pero las distancias son más largas. En cambio, Adelaide tiene facilidad para que uno se mueva un poco más rápido y más fácil, y ahorra dinero. Al final, pues el transporte es algo que entra dentro del presupuesto que tienes que hacer mensualmente, y si es una distancia corta, pues también vas a ahorrar más dinero. Sí, totalmente de acuerdo. Lo llamaban la ciudad de los 20 minutos, porque llegabas en 20 minutos a todas partes. Que digo yo que ya serán 25 o 30, porque la ciudad está creciendo. Ya habrá aumentado unos minutitos más, ¿vale? Pero sí, lo llamaban la ciudad de los 20 minutos porque era como que a todas partes llegabas en aproximadamente 20 minutos. Y estoy de acuerdo contigo. Eso es calidad de vida, pero vamos, o sea, sin ninguna duda. Y ahora quiero hablar de otra cosa que también creo que nos puedes ayudar, Natalia, porque pues de igual tú vives hace bastante tiempo en Australia, y es el tema laboral. Obviamente los estudiantes siempre están pendientes de cuáles son esas áreas laborales más demandadas, en qué pueden trabajar, cómo sería ese empleo que podrían llegar a conseguir.
y particularmente Adelaide, por su ubicación, pues tiene muchas alternativas, sobre todo en el área de hospitality. También es, digamos que, una de las zonas más turísticas, porque es donde se centra como toda la parte de gastronomía y de vinos en Australia, que no es muy común. Entonces esto también la hace bastante particular y me gustaría hablar un poco de eso. ¿Qué se ve en este momento en términos profesionales en Adelaide? Pues mira, en términos profesionales en Adelaide ahora hay muchísimas oportunidades, pero no simplemente porque las fronteras han estado cerradas, porque Australia necesita gente, etcétera, etcétera. No, vamos a olvidarnos un poco de eso, porque sé que eso ya además lo habéis hablado, ¿vale? Y es obvio que hay más trabajo que nunca por ese motivo, ¿vale? Pero vamos a dejar eso un momentito aparcado, y el simple hecho es porque muchísima gente se está mudando allí y eso hace que muchísimas empresas se estén abriendo allí. ¿Esto en qué se traduce? Pues básicamente se traduce en que ahora mismo hay trabajo en trabajos no cualificados, tipo hospitality, tipo delivery, tipo también de cleaner, babysitter, o sea, todos esos trabajos los hay y los vais a encontrar, me atrevería casi a decir, no es que sea muy apropiado, pero me atrevería casi a decir, sin problemas si sois movidos, si os gusta moveros realmente, si realmente cuando focalizáis en algo vais a por ello y lo conseguís. Pero es que aparte de eso también, dependiendo de vuestro nivel de inglés, vais a poder encontrar, estoy segura, muchísimos otros tipos de trabajo que son ya más relacionados quizás con recepción, con admin, con unos trabajos a lo mejor de soporte administrativo de muchísima índole. Tienen también, yo sé que también necesitan mucho del sector sanitario, muy importante. También necesitan mucho del sector sanitario, o sea, si hay gente con experiencia en enfermería, etcétera, etcétera, poneros las pilas con el inglés porque vais a encontrar trabajo de eso y eso es una maravilla para vuestro currículum. Vayáis donde vayáis después de vuestra experiencia en Australia. Y tengo la sensación, por lo que estoy hablando con estudiantes y por lo que hablo con la gente de allí, que se está ampliando bastante el abanico de oportunidades para trabajos un poquito, a lo mejor, más profesionales o más cualificados, ¿vale? Que no vais a dejar de ser probablemente muy, muy, muy juniors, aunque vosotros vengáis de puestos más altos en vuestro país. No vais a dejar de empezar de puestos muy, muy juniors por el tema, uno, del inglés y dos, de que no tenéis experiencia en Australia y eso aquí lo miran bastante, ¿vale? Para los trabajos cualificados, pero es una puerta abierta, creo que maravillosa, que me hubiera encantado a mí tener en su momento cuando llegué aquí, ¿vale? Y ahí está, podéis elegir todos los trabajos, a mí me parecen aquí en Adelaide o en Australia bastante buenos, sean cualificados o no cualificados, se están pagando bien, las condiciones son generalmente bastante cómodas, incluso la hostelería, el hospitality, yo siempre he dicho que es una hostelería, porque vengo de España, que es una hostelería bastante cómoda, ¿no? ¿Sabes? Allí hay muchos cafés que aquí en Australia que cierran a las 3, ¿sabes? Y no abren los fines de semana. Y restaurantes, muchos cierran a las 10:30 de la noche, entonces es como, es una maravilla, ¿no? Y entonces, no es que tampoco si os aventuráis en estos tipos de trabajos no cualificados, llamémoslo así, no significa que no vayáis a tener vida, olvidaros de eso, o sea, no se trata en absoluto de eso. Yo he trabajado aquí en hospitality cuando llegué y me lo pasé bomba. O sea, me lo pasé súper bien, vamos, casi que lo cambiaría a veces, otra vez, ¿sabes? O sea que, y os da para vivir, os da para ahorrar un poquito, y ya os digo, o sea, todo es cuestión de vuestra actitud. Ahora mismo tenéis muchas posibilidades de trabajo y me quedo con eso, ¿no? Con que sí que siento que por todo lo que se está moviendo en Adelaide, por todo lo que el gobierno de South Australia está invirtiendo por traer gente, me quedo con que hay quizás más posibilidades que quizás en otras ciudades, no lo sé, ¿sabes? Supongo que en todas las ciudades las posibilidades están, pero lo que se está trasladando a Adelaide es bastante grande, tengo que decir. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es el momento de llegar a Adelaide, porque, claro, pasa que llegan
muchas personas crece y vuelve otra vez un poco a ser un poco más lento, igual todavía le queda mucho tiempo, pero sí hay una diferencia importante y lo que tú dices es el próximo Melbourne, yo estoy también convencida de que va a ser así y que hay que aprovechar esas oportunidades. En este momento, o sea, yo creo que es el momento con más oportunidades en términos laborales, en términos académicos, para llegar a Australia, pero entonces también para llegar a estas ciudades como Adelaide, que tienen tantas oportunidades, que el gobierno está invirtiendo dinero, generando empleo, que las empresas también se están mudando un poco en coherencia con este crecimiento y generando nuevos empleos. Sí, los empleos que consiguen los estudiantes inicialmente son empleos no calificados, pero el salario mínimo en Australia está bastante bien, o sea, lo que tú dices, no, aunque sea no calificado, igual te va a permitir primero disfrutar, porque vas a encontrar muchísimos estudiantes como tú, o sea, el contexto ya de por sí es bastante cool, pero además lo que te van a pagar por ese trabajo también te va a servir muchísimo y vas a poder solventar tus gastos mientras pasas una experiencia increíble, que como tú decías, ya cuando encuentras un empleo mucho más formal, mucho más de oficina, empiezas a extrañar por la dinámica que se vive inicialmente cuando llegas a conocer personas de todo el mundo, a trabajar con otros estudiantes y eso es bastante, eso es una experiencia que hay que vivir. Totalmente, totalmente. Es para lo que estamos aquí también, para lo que llegamos. Para no tener responsabilidades. Acabo mi turno y fuera. Así es. Ahora, para finalizar, que nos quedan unos minutitos. Natalia, creo que nos contes algo que a veces los estudiantes no saben y es un poco el background que tiene Albright, de quiénes la fundaron, cómo y por qué, además, porque me parece que es una historia interesante para contar, como para que las personas conozcan un poquito más a Albright. Sí, encantada, la verdad, sí, bueno, como decía, Albright es una empresa relativamente joven, es una empresa que empezó en el 2016, en el 2016 me parece que empezaron a operar así definitivamente con todas las aulas a principios de 2017, empezó en Melbourne, antes no estaba en el resto de las ciudades. Los fundadores son tres socios, ahora son dos, en su momento eran tres, ahora son dos, que llegaron también a Australia hace muchísimos años, su origen es indio y de Bangladesh. Y que, estuvieron estudiando aquí en las universidades, son prácticamente, ¿sabes? Como digo yo, tienen una pata australiana, la otra de su país. Y empezaron con los cursos de PTE. Tienen una empresa que es, digamos, que la hermana de Albright, que es PTE Study Center. Entonces, si tú te vas a Google y tecleas PTE Study Center, esos son dueños de Albright también. Y realmente así es como empezaron. Empezaron en la educación a través del PTE Study Center. El PTE, como he explicado antes, es también una prueba en la que se evalúan tus habilidades de inglés en diferentes campos, ¿vale? Entonces, esta organización, que está también en varias ciudades en toda Australia, esta empresa, PTE Study Center, es básicamente, ¿sabes? Se dedica a todos los estudiantes, a todas las personas que son generalmente inmigrantes, que necesitan una nota en inglés, pues a prepararlas para este examen de PTE, ¿sabes? Se quedaron con ganas de más y decidieron montar un colegio que tuviera unas clasecitas de inglés y unas clasecitas, ¿sabes? De nada, tres cualificaciones en business, pero rápidamente. Cuando vienes del sector, cuando tienes ya experiencia en educación, pues rápidamente eso creció, Melbourne se convirtió en algo bastante grande y entonces decidieron expandirse a otras ciudades en Australia. Y ahí empecé yo. Ahí es cuando empecé. Sí, bueno, por dar la cronología. Es que justamente eso es lo que me llama la atención de Albright, porque es nuevo, es un colegio relativamente nuevo, pero tiene una expansión bastante rápida y en bastantes ciudades. Entonces, eso, digamos que son las cosas que a un estudiante deberían interesarle. No, digamos, hay muchos factores, por supuesto, para elegir un colegio. Pero si un colegio crece, si un colegio, por ejemplo, en esta pandemia que tuvimos, sigue creciendo y sigue siendo el colegio, digamos, que era antes de la pandemia o mejor, como en el caso de Albright, que aún sigue ofreciendo todos sus horarios, que esto es también importante tenerlo en cuenta,
pues es porque es un buen colegio. Yo creo que eso también es algo a resaltar. Y nada, estamos muy focalizados en los cursos de... Estamos muy, muy focalizados en los cursos de inglés. Estamos muy focalizados en dar a los estudiantes y lo que necesitan cuando... cuando lleguen aquí, y bueno, estoy segura de que con la calidad-precio que ofrecemos van a quedar más que contentos. Los profesores son maravillosos. Tenemos un academic coordinator, un director académico de inglés que tiene muchísima experiencia, súper famoso en Melbourne. Él está su base es Melbourne y controla a todos los profesores. Los profesores tienen todos el background de, bueno, pues English speaking background, que puede ser de Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia, por supuesto, tenemos varios también, de Canadá, y todos ellos tienen bastante experiencia. Alguno de ellos me enseñó a mí. Mejor dicho, o sea, está súper conectada con Albrecht. Estamos todos muy conectados. Somos como una gran familia y en eso también se basa un poquito Albright, ¿vale? Es una empresa que está creciendo, pero no deja de ser una empresa que, bueno, promueve mucho también, ¿no? Ese feeling familiar entre nosotros y entre el staff de todas las ciudades. Así es. Pues, Natalia, como siempre, mil gracias por toda la información. Yo siempre que tengo un evento contigo, ofrezco estos espacios con los estudiantes, siempre los podemos tener, esto siempre ayuda un poco a estar más en confianza con todo el proceso, a resolver dudas que a veces uno dice, por esta duda es muy pequeña, ¿será que sí hago la pregunta? O sea, estos espacios bien, siempre van a estar disponibles para los estudiantes que quieran tenerlos. Natalia siempre organiza su horario, esté donde esté, para que podamos vernos, y pues ahí lo dejo sobre la mesa para que nos podamos ver ya uno a uno, un poquito más personalizado. Y nada, muchas gracias, Natalia. Ya viene Nicolás a resolver dudas conmigo y te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Encantada de estar aquí. Gracias, Sandra, como siempre, y para lo que necesitéis, aquí estaremos. Yo sé que sí. Un abrazo, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les dije, ya viene Nicolás. Es otro de nuestros listeners, muchos ya lo conocerán, y también ha hecho bastantes eventos con nosotros y nos va a acompañar para resolver las dudas que tengan todos sobre nosotros, sobre el proceso, sobre Adelaide y obviamente sobre Albright. Y ya llegó Nico. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Todos muy bien. Acá que tuvimos un poco de problemas técnicos, nuevamente disculpas por empezar un poco más tarde de lo esperado, pero bueno, creo que logramos adelantarnos un poquito. No está de más volver a decirles que todas las personas que se inscribieron en este webinar pues van a participar de las becas que tenemos con Albright y además de los Welcome Packs, que yo no pude estar con Marta, recién ella empezó a hablar sobre estos beneficios, pero en Latinoamérica no saben todo lo que queríamos tener estos Welcome Packs para nuestros estudiantes y bueno, los que se registraron todos pues van a tener ese Welcome Pack para poder viajar a Australia. Nico, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, y igual es normal, ¿no? Yo creo que cualquier problema de última hora, más ahorita con tecnología y demás, puede ser muy normal. Entonces, pues nada, lo importante es las personas que puedan recibir toda la información, porque la idea pues de este webinar precisamente es eso, aclarar un poco dudas, dar a conocer también diferentes aspectos de los destinos, en este caso Adelaide, las escuelas, experiencias de vida, hablar un poco de los procesos. Y bueno, para eso estoy ahorita aquí contigo, para hablar un poco de cómo son los procesos que también tenemos que llevar a cabo para poder estudiar en el destino y también resolver dudas, ¿no? Todas las dudas de pronto que no alcanzaron a ser resueltas hasta el momento, las pueden poner, y la idea pues con Sani es poderlas responder y aclarar un poco lo que puedan necesitar. Sí, justamente esa es la idea. Yo tengo acá todas las preguntas que se han hecho a lo largo de las charlas que tuvimos anteriormente, y la idea es poderlas resolver. Pero Nico, si te parece, ya que tú estás hablando de los procesos y es la razón de esta charla, pues hablemos de cuál es el primer paso un poco de esta asesoría cuando queremos viajar
Australia o a cualquiera de nuestros destinos. Como saben, pues tenemos 6 destinos en este momento y un poco el proceso es similar para todos, pero sí es importante que sepan qué va a pasar, cómo va a pasar y en qué les vamos a ayudar. Claro. Yo siempre empiezo desde lo más básico, cuando llega un estudiante queriendo precisamente esa asesoría, esa, como esa guía, que es al final lo que nosotros hacemos, y lo primero siempre es identificar un poco qué es lo que quiere la persona para lograr ver cuál puede ser el destino más adecuado. Obviamente Australia es un destino que casi que se acomoda para cualquier persona en diferentes aspectos de lo que tú estés buscando, pero siempre eso es lo primero, como que nos comenten un poco puntualmente qué es lo que están buscando, qué expectativas tienen, para que de acuerdo a eso que el estudiante esté buscando, pues nosotros podamos darle las mejores recomendaciones. Entonces, siempre ese primer paso es que nos comenten un poco lo que buscan, validar un poco el tema también del perfil, es súper importante el perfil. Australia está buscando un perfil definido de estudiantes y es lo que nosotros desde nuestra experiencia podemos ayudarles a ustedes para validar si el perfil que tienen en este momento es lo que Australia está buscando, ¿vale? Todo siempre visto desde el punto de vista de Australia, de la embajada, porque es súper importante, o sea, no es igual hacer un trámite educativo en nuestros países de origen, porque de por medio tenemos una embajada que es la que al final nos va a decir si esa persona puede o no ingresar al país a través de ese visado. Entonces, ese va a ser como lo primero siempre, identificar qué quiere el estudiante y validar si lo que están buscando Australia te lo puede entregar y si también tú como estudiante es lo que Australia quiere para realizar ese proceso educativo. Hay algo súper importante y es la genuinidad del estudiante, que es como normalmente se puede conocer. Hay que identificar la edad del estudiante, los estudios que tiene el estudiante, el motivo de viaje también es súper importante para Australia. Ellos quieren saber por qué te estás yendo en este caso, ya sea a aprender inglés o por qué te estás yendo en este caso a hacer un curso de negocios con Albright, un curso de marketing, un curso de gerencia de proyectos. Siempre van a querer saber un poco de la razón o el motivo de viaje. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a identificar junto al estudiante para validar cuál puede ser esa mejor opción. Y digamos que este siempre es el primer paso, como esa conversación constante entre el estudiante, nosotros los listeners, y pues tratar de identificar si Australia en este caso puntual es lo que están buscando para el proceso educativo. Ese sería como siempre el primer paso. Sí, acá ¿vale? Es importante decir como esa primera parte en la que nosotros preguntamos qué haces, a qué te dedicas, cuando tienes pensado viajar, es justamente eso, es conocer la viabilidad de la aplicación a la visa. Si bien Australia tiene un porcentaje de aceptación de visas bastante alto, más alto que muchos otros destinos, pues sí es importante que el estudiante tenga la tranquilidad que no solamente va a contratar un curso por contratarlo, sino que vamos a iniciar el proceso con la confianza de que todo va a salir de acuerdo a las expectativas y que no va a ser un proceso hecho ni de afán, ni porque sí, sino que vamos a hacerlo pensando en que todo nos va a salir bien y en que ese perfil que tiene cada uno de ustedes pues sea acorde a los lineamientos que exige inmigración. Y también conocerlos nos permite darles los mejores consejos sobre qué ciudad, por cuánto tiempo, cuándo es viable viajar, que son cosas que cuando uno empieza el proceso no sabe y que es muy importante para nosotros poder decirles a ustedes la información basados en su experiencia y en sus expectativas, que es fundamental para nosotros, y es que esto sea personalizado siempre, que cada estudiante tenga una asesoría acorde a lo que quiere, a su perfil y obviamente pues a lo que nosotros le vamos a ofrecer. Entonces, después de esto ya les vamos a enviar el presupuesto, les vamos a enviar el valor de los programas, les vamos a incluir el valor del seguro médico, la visa, y vamos a resolver absolutamente todas las dudas que les surjan para que ustedes puedan elegir esa alternativa académica en la que van a estudiar. Y entramos ya en un proceso de admisión con el colegio, donde el colegio pues va a evaluar también su perfil y nos va a emitir los documentos de aceptación. Acá es importante resaltar que en el caso de Australia particularmente es necesario ya estar matriculados en el programa para poder aplicar a la visa. Entonces, es una duda muy común, pero ¿cómo voy a pagar mi curso si aún no he aplicado a la visa? Es requisito fundamental ya estar matriculado en el curso para poder aplicar a la visa. Ahora, los colegios en su mayoría ofrecen planes de pagos dependiendo de la duración del curso, dependiendo del curso,
Entonces, se pueden ver muchas alternativas, como les digo, para que el estudiante específicamente tenga una asesoría personalizada y tenga lo que quiere, pero sí es importante como tener esos lineamientos claros para poder iniciar ya el proceso oficialmente, que se inicia con la admisión en el colegio, ¿vale? Claro, incluso, perdón que te interrumpa, pero tú ahí dices algo fundamental, es el tema de personalizar cada proceso, y la razón es básica. El proceso para una nacionalidad, o sea, para las diferentes nacionalidades nunca va a ser igual. La duración de los cursos, recordando que las escuelas venden semanas de inglés, entonces es diferente si yo voy a estudiar 16 semanas, así voy a estudiar 36 semanas o 52 semanas, los precios varían, son muchos factores los que hacen que pueda cambiar, digamos que todo el tema de precios, procesos, opciones de pago, bueno, infinidad de aspectos, por eso la importancia de personalizar cada proceso, por eso la importancia de conocer muy bien muchos aspectos del estudiante, que yo sé que hay veces cuando llegan los estudiantes al principio pueden ser muchas preguntas de coméntame esto, qué estás buscando, qué estás haciendo, demás, pero precisamente es ante la importancia del proceso poder personalizarlo y de acuerdo a esos factores que decía anteriormente, pues ayudarle al estudiante, porque pueden variar bastante entre una nacionalidad y otra, entre un perfil y otro, entre un curso y otro, una escuela y otro. Y eso pues es súper importante a tenerlo claro, y lo que tú dices, al final ya es un requisito también de Australia que nos exige que para poder aplicar a la visa ya hay que tener organizado el curso, hay que tener organizado el seguro médico, que igual nosotros nos encargamos de ese proceso, pero son lineamientos directamente de la embajada. O sea, al final no es algo que nosotros exijamos puntualmente, sino que la embajada es la que nos exige una documentación específica que las escuelas emiten cuando tú ya tienes todo listo, como es el caso del COE, como es el caso del seguro médico, y de acuerdo a eso, pues ya empezaríamos con los trámites, que es básicamente tener la admisión por parte de la institución, realizar los pagos respectivos dependiendo de cada proceso y de lo que nos diga la misma institución, y ya con eso empezar trámites de visa, que ante eso pues nosotros también contamos con un departamento de visas que es especialista en estos trámites y que van a guiar a los estudiantes de la mejor manera para hacer esta solicitud exitosa. Total, ese acompañamiento de visado es fundamental, o sea, es el momento, digamos, más importante en la etapa previa al viaje, porque de ahí se va a desprender como el perfil, los documentos, el formulario, todo lo que necesitamos para que efectivamente esa visa sea aceptada, y es por eso que hay un departamento especializado que se dedica única y exclusivamente a todos los trámites de visados para todos nuestros destinos, y que les dan a nuestros estudiantes también un parte de tranquilidad de estoy haciendo el proceso con una persona experta que lo conoce perfectamente y que me va a ayudar a que de acuerdo a mi perfil, pues yo pueda tener también todas esas posibilidades de que mi visa sea aprobada. Entonces, les van a pedir documentos, les van a decir, debes explicar esto, debes explicar lo otro. Entonces, es muy importante saber que tienen como ese acompañamiento en la parte de la visa. Y pues finalmente el colaborador, que yo creo que es de lo que más han escuchado hablar, porque es uno de nuestros servicios más representativos y es esa persona que los va a recibir en Australia, pero que se va a poner en contacto con ustedes desde que les aprueban la visa, para ayudarlos a que encuentren alojamiento para llegar. La idea es que contraten unas pocas semanas para que cuando lleguen a Australia, pues ya busquen un lugar que se ajuste mucho más a sus expectativas, que resuelvan todas las dudas que tengan a su llegada, desde cómo salgo del aeropuerto hasta qué voy a hacer, cómo me traslado al alojamiento, cosas que son importantes cuando uno ya tiene como la visa aprobada, que es lo más importante. Entonces esa persona se va a contactar con ustedes y los va a recibir en Australia, les va a ayudar a que abran su cuenta en el banco, que activen su número móvil, un poco que se aprendan a ubicar en la ciudad, que es algo súper importante, cuáles son los centros principales, cómo movilizarse, los medios de transporte. Entonces va a ser un poco una mano derecha muy, muy, muy útil para ustedes cuando lleguen, y pues como lo decía, es nuestro servicio más representativo, así que yo siempre trato de exaltarlo mucho, porque creo que sin el colaborador la experiencia sería completamente distinta, porque llegar a un país nuevo, aunque uno está muy emocionado y feliz de llegar y empezar esta experiencia, pues sí hay muchas cosas que preocupan, y que es importante saber que cuentas con alguien que está en esta ciudad que siempre te va a ayudar. Claro, que al final es un miedo, ¿no? O sea, el miedo de, bueno,
estoy, no sé, en Latinoamérica, en mi país, en México, en Chile, en Colombia, en España, y al final me estoy yendo muchos kilómetros a un país que no conozco, muchas veces también con un idioma que no manejo, y ¿qué va a pasar de mí? O sea, ¿qué va a pasar de mí? A mí me pueden decir, tienes que abrir una cuenta bancaria, tienes que tramitar un número telefónico, pero pues ni siquiera sé hablar el idioma en muchos casos. Es un miedo bastante usual, y para eso precisamente pues está la figura del colaborador, que yo creo que la mejor forma de resumirlo es casi como si fuera un amigo en el destino, dejando claro que un amigo no te hace a ti todos los procesos, te ayuda, te guía, te orienta, te dice qué hay que hacer, qué no debes hacer, que eso también es importante, es otra cultura, es otras costumbres, te puede dar esas recomendaciones que pueden ser importantísimas antes de cometer algún pequeño error, y es ese amigo que sin duda pues puede hacer que este proceso sea un poco más llevadero, y al mismo tiempo es la persona que te da como el ingreso al país, o sea, que a través de las actividades que también nosotros hacemos en Australia te puede presentar más estudiantes, puedes crear como tu grupo de apoyo que va a ser fundamental para muchos aspectos, para el mercado laboral, para temas de buscar el alojamiento, como lo decías, San, ahorita, todo eso digamos que puede ser facilitado gracias a tener esa persona de habla hispana que va a estar encargada de ti durante toda tu permanencia en el destino. O sea, es verdad, llegas a un nuevo país, un nuevo idioma, pero que sepas que de parte de YouTube Project pues hay una persona que te puede guiar y te puede orientar para que todo esto pueda ser más llevadero, y para que la experiencia, que al final la experiencia es fundamental. Yo puedo decir, al final, si tú estás aprendiendo un idioma o si estás, no sé, haciendo un curso vocacional, un curso técnico, va a ser el 25%, el 20% de la experiencia total que tú vas a vivir en un país. Y eso es lo que nosotros tratamos de abarcar, no solamente la parte académica, sino la parte de la experiencia al llegar a ese nuevo país, al hacer actividades, al conocer personas, al ingresar al mundo laboral australiano. Y pues eso es lo que también nosotros tratamos de ayudar y guiar a los estudiantes una vez se encuentren en el país, gracias a la figura del colaborador, que como lo han visto varias veces a través de Javi, por ejemplo, en Adelaide, pues es como ese contacto que podemos darles de parte de YouTube Project. Así es, y yo creo que el acompañamiento en verdad es súper completo. O sea, no lo digo solo porque obviamente yo trabajo en YouTube Project hace bastantes años, sino porque, o sea, considero que independientemente de que lo ofrezcamos o no, es algo que sí hace la diferencia. O sea, tener una persona en el destino sí hace la diferencia, 100% que hable español, además, que yo creo que eso es fundamental, como que te permita expresarte tranquilamente y ayudarte con todo lo que necesitas. Eso hace la diferencia 100%, y bueno, así como nos ven a nosotros, así va a ser su colaborador, va a tratar de resolver todas sus dudas, siempre va a estar pendiente de ustedes. Entonces es un servicio muy importante. Y que ayuda muchísimo. Ahora, si te parece, Nico, resolvemos algunas claro. de las preguntas. Creo que ya hemos hablado de bastantes, pero nos dicen que para fines migratorios conviene estudiar gastronomía. Como lo dijimos en la charla con Natalia, efectivamente el área de hospitality, gastronomía, es un área bastante fuerte en la región de Adelaide, es la zona vinícola de Australia, tiene viñedos, restaurantes, muchísimos tours, es muy turístico, entonces va a ser muy, digamos, estratégico estudiar algo directamente relacionado a esta área profesional. Ahora. Que casi siempre es un programa de alta demanda, entonces es un programa que siempre Australia está requiriendo, y que un perfil de una persona que quiera hacer un programa en esa área en particular, pues ya saben que Australia casi siempre va a dar la posibilidad, o va a facilitar más bien, porque pues no es que regalen residencias, sino que facilitan los procesos tal vez para las personas que el mismo país está buscando. Entonces, por ese lado también pues puede ser bastante factible pensar en una futura residencia en el destino. Sí, tienes toda la razón, Nico. En general es un área profesional súper demandada en toda Australia, así que igual es una buena alternativa. De hecho, hay muchos cursos vocacionales relacionados al área de gastronomía y hospitality, así que súper recomendado. Ahora nos preguntan, ¿el curso tiene una duración de 6 meses, independientemente del nivel que lleve la persona? Sí, tú tienes que elegir definitivamente cuánto tiempo quieres estudiar para aplicar al visado. Si vas a hacer un curso de 6 meses, de 9 meses o del tiempo que tú decidas, que la recomendación es que sea mínimo 4 meses,
Tu curso va a ser de ese tiempo y hasta el primer día de clase te van a hacer un test de inglés para saber qué nivel tienes y te van a asignar ese nivel para que puedas avanzar todo lo que sea posible durante el periodo que contrataste. Pero si de repente pasan esos 6 meses o el tiempo que hayas contratado y necesitas estudiar más, puedes renovar tu visa y contratar un nuevo programa académico y terminar pues, los niveles que te hagan falta o fortalecer el estudio que ya hayas hecho previamente. Igual para los cursos vocacionales, es muy común que los estudiantes tomen su curso de idiomas y luego renueven su visa con ese curso vocacional de gastronomía, de marketing, de negocios o de lo que se ajuste más al perfil profesional del estudiante. Si quieres, yo te complemento ahí con algo y es precisamente lo que tú dices, es que hay veces se tiende a pensar que lo que tú estás pagando es el curso, por ejemplo, de inglés básico o curso de inglés intermedio o curso de inglés avanzado. Tú lo que estás pagando y lo que las escuelas te están vendiendo son semanas. Entonces, tú contratas la cantidad de semanas que requieras, que como lo dice San, lo recomendable es que sea a partir de 4 meses, perdón, y lo máximo que venden normalmente las escuelas es el año completo de inglés. Pero en ese rango tú puedes elegir la duración que quieras. Entonces, para responder la pregunta, no tiene que ser 6 meses obligatoriamente, sino que tú puedes contratar 6 meses inicialmente. O sea, para aplicar a la escuela ya hay que definir la duración, pero tú tienes la libertad de elegir cuánto quieres contratar con la institución. Y en ese primer día, cuando llegas a la institución, te hacen un test de inglés y de acuerdo a ese test te asignan un grupo y en ese grupo todos van a tener el mismo nivel y empezarían como tal las clases, ¿vale? Totalmente, así es. Y ya para cerrar, nos preguntan si se puede pagar el curso la mitad antes de viajar y la otra mitad estando en Australia. Yo, como dentro de mis asesorías, siempre recomiendo pagar el valor total porque eso te da un mejor perfil ante inmigración. Al final, si tú le demuestras a inmigración que tienes el dinero para ir a estudiar, pues tu perfil va a ser mucho más genuino porque tus intenciones son ir a estudiar y ya pagaste tu curso, por lo tanto, pues tienes solvencia. No pagar el curso no quiere decir que les vayan a negar la visa, pero siempre va a ser mejor pagar la totalidad, sobre todo para países de Latinoamérica, que son países, digamos, que tienen un poquito más de riesgo. Es decir, hay otros países que económicamente son distintos a los países de Latinoamérica que tienen más facilidades, pero yo siempre digo, asegurémonos de que esta primera visa nos salga súper bien y ya en Australia vas a ver que todo es mucho más fácil, ya puedes hacer planes de pagos con los colegios para renovar tu visa, entonces vas a poder renovar la visa por 1, 2 o hasta 3 años. Entonces sí es importante saber que aunque hay diferentes posibilidades, siempre nosotros como agencia les vamos a dar las mejores recomendaciones para que ustedes tengan ese visado aprobado y pues también obviamente depende de la capacidad que tengan, pero lo ideal siempre es pagar el valor total de su programa académico por el perfil que van a tener. Claro, incluso que eso es algo que no depende directamente de nosotros, sino de las instituciones. Las instituciones son las que pueden aprobar ese plan de pagos o no puede, o puede que no lo aprueben. O sea, ellos pueden decir como no, exigimos o necesitamos la totalidad del pago. Y para eso también se tiene en cuenta la nacionalidad. Bueno, un poco lo que hemos venido hablando desde el principio, pero las instituciones son las que directamente lo pueden aprobar y pueden validar si se puede hacer o no. Nosotros, como lo dice San, lo que tratamos de hacer es minimizar riesgos de negación. Una persona que aplique con un plan de pagos para un país que de pronto para Australia sea de alto riesgo, al final esa aplicación se vuelve de alto riesgo o el riesgo sube, digámoslo así, al momento de solicitar la visa y solamente pagando una parte del curso. Nosotros lo que tratamos de garantizar es un proceso exitoso y tratamos siempre de dar esas recomendaciones de qué te puede convenir más. Pagar la totalidad siempre va a ser un mejor perfil a la hora de viajar a Australia e incluso también le digo a los estudiantes, desde el punto de vista económico, tú estás más tranquilo en Australia sabiendo que lo que estás ganando es para tu sostenimiento, para tu alimentación, tu alojamiento, porque ya pagaste de pronto la totalidad del curso. Digamos que por ese lado también pues es una tranquilidad más para el estudiante, ¿vale? Ah, bueno, quería responder otra pregunta que incluso se me perdió por acá, porque hay varias. No, perdón, se me perdió, la tenía por acá elegida, pero bueno, no sé si tú tengas por ahí alguna. No, yo creo que... ya cuando se contacten con nosotros y ya estén
hablando con su listener, van a tener la posibilidad de que todas esas dudas se resuelvan, de tener una asesoría personalizada. Al final, lo que les digo, o sea, esta información obviamente es para aclarar dudas, pero ustedes van a tener la posibilidad de tener una persona solamente para el caso de ustedes, para que lo analice y sobre eso pues les dé ya toda la información de una manera mucho más detallada, los precios también. Importante que sepan que nosotros les vamos a enviar diferentes precios, diferentes horarios, diferentes opciones. Entonces, no se preocupen que van a tener la posibilidad de elegir y también, obviamente, nosotros les vamos a dar la recomendación sobre los colegios, sobre los horarios, todo lo que ustedes necesiten cuando ya entren en el proceso con nosotros. Hay una duda que creo que sí podemos resolver y es el tema del tiempo de la visa. Siempre va a ser mejor aplicar a la visa con toda la anticipación que sea posible para estar tranquilos, porque no sabemos el tiempo exacto, o sea, depende completamente de inmigración. Desde que subimos la aplicación, ahí ya dependemos de que inmigración evalúe el perfil, entonces es difícil saber exactamente, puede tardar 3 meses, 4 meses o incluso 6 antes de que abrieran las fronteras. Entonces sí es importante tener toda la anticipación que sea posible para aplicar a la visa y estar todos tranquilos y con un proceso que se dé de la manera más orgánica que sea posible. Entonces, los tiempos varían, dependen de inmigración, pero ahora que ya tenemos las fronteras abiertas, que ya los procesos están normalizándose, pues los tiempos se están acortando. Entonces, eso también es bueno porque no quiere decir que solo puedan viajar en junio, julio, sino que ya estamos como retornando un poco a la normalidad y las visas se están aprobando mucho más rápido. Y pregunta final, porque veo que se repitió bastante, y es el hecho de qué pasa si me niegan la visa. Cuando se niega la visa, obviamente nosotros tratamos de aplicar a estudiantes siempre con un buen perfil, retomando también lo que decía al principio. Por eso también es importante la información que nos transmiten a nosotros para validar si el perfil que tú tienes se adecua a lo que Australia está buscando, o te podemos recomendar otro destino porque de pronto tu perfil no está tan relacionado a lo que Australia quiere para un visado de estudiante. Si nosotros ya consideramos que de pronto el perfil que tú tienes es acorde a lo que ellos necesitan o a lo que ellos quieren para una visa de estudiante, y de pronto de todas formas niegan el visado, siempre te va a llegar un documento con la explicación de la negación. Con esa explicación podemos solicitar con las escuelas el reembolso del dinero. Eso no quiere decir que el estudiante pierda el dinero, que me negaron la visa y además perdí lo que había pagado con la institución, y nosotros mismos nos encargamos de hacer el trámite con la institución para el retorno del dinero. Se hace de esta forma, vuelvo y digo, porque la embajada nos está pidiendo documentos que las instituciones emiten cuando tú has pagado el curso, lo mismo la aseguradora. Por eso no se puede hacer de otra forma, y en dado caso que haya una negación, con estos documentos que nos está emitiendo la embajada, solicitamos el reembolso en la institución y lo mismo con la aseguradora médica, para que también pues tengan tranquilidad en ese caso. Y es importante que sepan que esto viene específicamente, en la carta de aceptación. Ahí ustedes van a encontrar los términos y condiciones con todos los colegios y van a ver los casos muy puntualmente detallados de por qué puedo pedir y en qué casos puedo pedir la devolución de mi dinero, donde obviamente una negación de visa pues es razón de peso para solicitarlo. Obviamente siempre hay un riesgo de negación al momento de aplicar una visa. Como les digo, Australia tiene un porcentaje de aceptación súper alto, así que no se preocupen que las posibilidades son todas, pero es importante hablar de los peores escenarios para que ustedes se sientan tranquilos con el proceso y no tengan, digamos, esas dudas de si pierdo mi dinero o no pierdo mi dinero. Jamás van a perder el dinero, en ningún caso. Así que no se preocupen, que igual nosotros nos encargamos de todos los trámites, como dice Nico, de matricularlos, de la visa, de ayudarlos a llegar a Australia, y también si llega a pasar algo como una negación de visa, ahí también vamos a estar para ustedes, siempre ayudándolos con todo lo que necesiten. Así que esperamos que todos se pongan en contacto ya con nosotros directamente, y que ojalá todos pues puedan viajar a Australia o al destino que elijamos definitivamente. Nico, muchas gracias y estamos hablando. Que estés muy bien y gracias a todos por conectarse. Claro que sí, un placer. Gracias a todos. Chao.